Helo! A croeso i gwers 17 de o Dramestegalus. Heddiw dydd Gwener, y trydydd ar hugian o Hydref 2020. Y trydydd ar hugian o Hydref 2020. Croeso. Marian dwi. Dych chi'n cofio ddoe? Wnaethon ni weld neidi. Neidi. Para pedir un favor de alguien. Neidi. Neidi helpu fi. Neidi siarad Cymraeg efo fi, please. Oh, neidi basio hwnna i mi, please. Yeah. A newch chi. El mas formal. Usted o ustedes. Newch chi. Oh, newch chi ddeud eto. Yeah. Oh, newch chi ffonio fi. Newch chi ffonio fi. Newch chi ffonio fi yfory. Newch chi basio hwnna i mi. Newch chi basio'r dŵr i mi. A las respuestas, Rian. Wrth gwrs. Iawn. Nai, siŵr. O, si dynnu'n cyfysir cynno, no pueden. Pueden escuchar. O, oh, fedra i ddim, sori. Fedra i ddim, sori. No puedo, perdón. Yeah. Fedra i ddim, sori. Ok? Ok, wel, heddiw, dyn ni'n mynd i edrych heddiw ar el posesivo de mi. Mis cosas, mi auto, mi bebida, mi teléfono, etc. Ok? Per a de ser mi yn Gymraeg, dyn ni'n deud fy. Fy. Yeah. Fy. V. A chi? V. Por ejemplo, ffrind. Fy ffrind. Fy ffrind. Ia? Yeah? Fy ffrind. O, rhieni. Dych chi'n cofio rhieni? Padres, ia? Yeah? Rhieni. Mis padres, fy rhieni. Fy rhieni. A chi? Fy rhieni. Chwaer. Ermana. Chwaer. Mi ermana. Fy chwaer. Fy chwaer. Ia. Ffôn. Ffôn. Mi selwlar. Fy ffôn. Fy ffôn. A chi? Fy ffôn. Da iawn. Mi selwlar. Fy ffôn, mi hermana. Fy chwaer, mis padres. Fy rhieni. Mi amigo o mi amiga. Fy ffrind. Da iawn, fy. Ahora, fy causa una mutación. También. Pero una mutación diferente de que hemos visto antes. Ok? Este tipo de mutación se llama mutación nasal, otra mutación. Entonces vamos a ver otros cambios en las letras. Pero mientras la mutación suave tenía 9 letras que podían cambiar, esta mutación, la mutación nasal, solo tiene 6. ¿Ok? Bueno, antes de ir a la mutación, quiero comentar algo sobre la pronunciación de V. Con palabras que no mutan. Entonces, teníamos acá fy ffrind, fy rhieni, fy chwaer, a fy ffôn. Yeah? Bueno, cuando hablamos en galés, y especialmente en el norte, como mi acento, ¿no? En vez de decir fy ffrind, en un galés más oral, el v, el sonido de v cambia a n. N. Okay. Entonces, para que sepan, pueden escuchar un friend, un chwaer, un rieni, un ffôn. Okay, un sonido pequeño así. Okay. Y también, cuando hablamos de algo posesivo, en galés, tenemos el v, el objeto, y al otro lado, i. Entonces, pueden escuchar también
Fy ffôn i, fy rhieni i, fy chwaer i. Okay? Esa i al final es opcional. Entonces, lo van a escuchar o no. Y pueden elegir si quieren usarlo o no. Okay? Entonces, no se preocupen de eso. Pero para que sepan, una pronunciación o una inglés más oral, van a escuchar n en vez de v. Bueno, pero vamos a usar v en el dosbar para que aprendan bien cómo usarlo, ¿no? V. Mi o mis. Ok. Voy a decir cuatro palabras, ok, con v. Escuchen bien el sonido, ok. No pasa nada que cómo se escribe. Escuchen cómo suena y repetimos, ok. Mi cabeza. Fy mhen i. Fy mhen i. Fy mhen i. Fy mhen i. Mi pasaporte. Fy mhasport i. Fy mhasport i. Fy mhasport i. Chi? Da iawn. Mi pelota. Fy mhel i. Fy mhel i. Fy mhel i. A chi? Fy mhel i. Mi tasa de te. Fy mhaned i. Fy mhaned i. Fy mhaned i. Chi? Fy mhaned i. Ok, da iawn. El sonido que escuchamos es mh. Yeah? Fy mhel i, mhaned i, mhasport i. Okay? Ese cambio, ¿qué tiene todas estas palabras en común? Es que en realidad empiezan con p. Pel, passport, paned, pen. ¿Yeah? Pero la mutación cambia a mh. ¿Okay? Vamos a verlo en la forma escrita. ¿Okay? Pero acuérdense que es la pronunciación es el más importante, ¿ok? Bueno, pen, cabeza, pen, pen, fy mhen i, fy mhen i, pen, mi cabeza, fy mhen i, a chi? Fy mhen i. Pasaporte. Pasport. Mi pasaporte. Fy mhasport i. Fy mhasport i. Fy mhasport i. A chi? Da iawn. Tasa. De te o de café. Paned. Paned. Mi tasa. Fy mhaned. Fy mhaned. Fy mhaned. O fy mhaned i. A chi? Fy mhaned. Da iawn. Pelota. Pel. Mi pelota. Fy mhel. Fy mhel. Fy mhel. O fy mhel i. A chi? Fy mhel. Da iawn. Ok. So, cuando tenemos un p, una p, cambia a mh en la mutación nasal. Ok. Pel, fy mhel i. Passport, fy mhasport i. Paned, fy mhaned i. Pen, fy mhen i. Ok. Eso es la P. Vamos a escuchar otra letra. Ok. Voy a decir otra vez cuatro palabras con la mutación.
Vamos a practicar la pronunciación y después voy a enseñar cómo se escribe y qué es el cambio. ¿Ok? Mi padre. Venhati. 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 Mi familia. Venhili'i. 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 Mi ciudad. Venhei. 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 Aquí. Venhei. Down. Mi casa. Venhei. 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 Aquí. Venhei. Okay. También una pronunciación muy diferente, ¿no? Bueno, ¿qué tienen todas estas palabras en común? Es que empiezan realmente con ta. ¿Ok? Tat, teli, tre, ti. Y la mutación nasal, el t cambia a nh. 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 ¿Ok? Nh. Tat, nhati. Teli, fenheili. Tre, fenhei. Ti, fenhei. Ok, vamos a ver cómo se escribe. Padre. Tat. Mi padre. Venhat. O venhati. Ok. Familia. Teili. Mi familia. Venheili. Venheili. Ok. Ciudad. Tre. Mi ciudad. Venre. Venre. O venrei. Ok. Casa. Ti. Mi casa. Venhi. O venhi'i. Venhi'i. Ok. Ok. So tenemos la T que cambia a NH. 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 Ok. La V es el culpable. La V causa una mutación suave, una mutación nasal. Escuchen algunas frases. Ble mai fy ffoni? Ble mai fy mhasporti? Wyt ti isio dod i fy nhŷ i? Oh, neu di siarad efo nhad i, os gweli di yna. Oh, neu di basio mhaned i, please. OK. Gwaith cartre i chi ydy wsa'r plant a problem a taith a tocyn con f. OK. Mirar cómo hacer la pronunciación y mutar la palabra. OK. Y mañana seguimos. Felly, da iawn heddiw, diolch yn fawr, a tan y fory. Hwyl!